En lo que a mí respecta, voy a conversar en algunos minutos sobre un tema que me posiciona muy cercano al argumento de Gaxi y que nos va a permitir probablemente dialogar con mayor propiedad. Desde hace ya varias décadas se habla, y peor aún se acepta, en el modo de la evidencia que la democracia se encuentra en dificultades y su principio constitutivo, la representación, derechamente en crisis. Prueba de la temprana utilización de este tema fue el informe de la Comisión Trilateral que fue redactado por Josier, Huntington y Watanuki en 1975, que fue publicado en aquel entonces bajo el título The Crisis of Democracy, en el que se hacía eco, en ese momento, de la clásica tesis de Amon y Verba en la década del 60 sobre eventuales riesgos de sobrecarga de la democracia si la participación, por ejemplo, electoral, era excesiva. Y si uno tuviera que convencerse de la actualidad de este diagnóstico, basta con detenerse en el reciente libro de Mayweather, Bejarano y Pizarro, The Crisis of Democratic Representation in the Andes, para asentar el punto. De más está decir que de existir una crisis de la representación, no solamente nos habríamos enterado todos, sino que se presume implícitamente que antes de la crisis habría existido un cierto estado de equilibrio, con todo lo que ello admite en nostalgia por una perdida edad de oro de la democracia. Pues bien, a mí me parece que esa no es una manera razonable de pensar. Es cierto, entre todos estos libros, entre el libro de José Watanuki y Huntington y el reciente libro de Mayweather, Bejarano y Pizarro, y podría haber sumado muchos otros libros, hay varias décadas de desarrollo de las ciencias sociales y también de innovación de las técnicas de investigación, lo que permite efectivamente introducir matices entre autores y leer sus textos en el momento histórico que les tocó vivir en sus respectivos campos científicos. Eso es cierto. También es cierto que no todos los casos nacionales se comparan por igual y en los mismos términos. También es cierto. Y sin embargo, y es allí donde está el problema, el leitmotiv de la crisis de la representación y hasta de la democracia para algunos sigue estando presente entre nosotros y en el espacio público y evidentemente en el mundo intelectual. ¿Cómo explicarlo? En primer lugar, me parece que por fallas técnicas y por una cierta pobreza conceptual que no nos permite leer bien los elementos de la realidad, pero también por efectos de ilusión óptica que derivan derechamente de una falta de construcción del objeto de estudio. Pero, a decir verdad, ¿de qué estamos realmente hablando cuando hablamos de una crisis de la representación? En lo personal, me parece mucho más útil y conveniente desechar el lenguaje grandilocuente y normativo de la crisis y optar por una categoría que se interesa más en la experiencia de la representación democrática. Así las cosas, más que de una crisis de la representación, personalmente prefiero hablar de un malestar en la representación. ¿Cómo caracterizarlo? Como un sentimiento, y voy a hacer una precisión conceptual además en esto, como un sentimiento difuso, a veces confuso, que experimentan los ciudadanos comunes y corrientes, vale decir, nadie en esta sala, con la manera de cómo están siendo esos ciudadanos comunes y corrientes representados y gobernados. Más que un malestar con la representación, lo que supondría un importante nivel de conciencia y de reflexividad sobre la experiencia popular de la representación, vale decir, algo profundamente irrealista, la noción de malestar en la representación permite expresar la idea de una experiencia incómoda y desfasada con las condiciones políticas que hacen posible que un puñado de individuos selectos hablen y actúen legítimamente en nombre de otros y en donde los representados resienten la representación política como ajena al no anclarse en el repertorio práctico de la experiencia. Eso mucho se parece a una acracia, que es un término griego que literalmente significa mala mezcla y que alude a la idea de inconsistencia aunque se crea que se está en lo correcto, acracia. Es este malestar en la representación
el que permite sostener la idea de que algo no anda bien con la democracia, sin presumir de que esta democracia se encuentra en crisis. Exceptuando los colapsos de régimen, golpes de Estado, presidencias fallidas, guerras civiles, en fin, me pregunto, ¿es razonable hablar de crisis de representación cuando indicadores objetivos de funcionamiento democrático apuntan hacia una estabilidad fundamental del régimen? La respuesta es no. Lo que no quiere decir que en esos países no sea posible inferir un malestar en la representación. Chile, y voy a tomar el ejemplo acá rápidamente, Chile posee indicadores innumerables, tanto de corte objetivo y en algunos casos incluso subjetivo, que lo transforman en país modelo. Una representación que estuvo muy presente en la literatura hasta antes del golpe de Estado en Chile, lo mismo valía para Uruguay, les recuerdo, en aquel entonces Chile y Uruguay éramos o eran considerados países modelo en el continente latinoamericano. ¿Qué quieren que les diga? En aquel entonces, antes de 1973, Chile era considerado algo así como una Suiza de América del Sur y Uruguay algo así como los ingleses de América Latina. Pues bien, esa representación parsimoniosa se destruye con el colapso de nuestras democracias. Y pese a todo, hay algo de retorno a esa imagen, a lo menos sobre Chile, también sobre Uruguay, una vez que estos países recuperan sus democracias. Voy a pasar sobre varios indicadores. Lo que mi argumentación apunta a señalar que son muchos los indicadores referidos a Chile en comparación con otros países que indican que, Chile tiene una democracia relativamente modélica, y pese a todo no supimos nunca anticipar lo que estamos viendo con algunos datos en pantalla: una explosión de movilizaciones sociales en la de 2011 que nadie entendió por qué ocurrió. Derechamente no había ningún indicador que pudiese prefigurar ese acontecimiento, y además un descenso, según las encuestas de opinión, en la última encuesta que hicimos en la UDP con la IDRC en el 2013 sobre preferencias de régimen. ¿Cuál es mi punto? De estos datos es posible inferir ciertas inconsistencias, no pocas, no solo entre países, sino también entre lo que se entiende, entre comillas, objetivamente por democracia, y las percepciones y predisposiciones sobre algunas dimensiones de este régimen político. La pregunta es, ¿cómo explicar de modo verosímil, por una parte, una cierta pasión por la democracia, registrada por preguntas de encuesta sobre el nivel de adhesión a este régimen o a elecciones entre regímenes políticos contrapuestos, y por otra parte, expresiones de desconfianza hacia instituciones que son constitutivas de dicha pasión, como por ejemplo parlamentos o partidos? En términos generales, Pipanovis tiene razón en alertar sobre la necesidad de, la cito, establecer lo que la gente entiende cuando expresa apoyo a la democracia. Norris tiene razón, sin duda, pero se equivoca al depositar, creo yo, tanta confianza en los datos perceptivos al afirmar que, la cito nuevamente, las encuestas prueban ser usualmente más exitosas cuando abordan actitudes y valores en lugar del comportamiento real. Cierre de comillas. Digámoslo de una vez y de modo radical. ¿Cómo explicar las frecuentes discrepancias entre el registro de actitudes mediante encuestas, por un lado, y la observación de comportamientos que no siempre y a menudo no se condicen con el equipamiento subjetivo que supuestamente lo sustenta y provoca? Pensemos tan solo en el caso de Chile, país modelo en muchos aspectos, desde la perspectiva de indicadores de desempeño institucional, desde la perspectiva de indicadores históricos y también de estabilidad política, pero al mismo tiempo país presa de protestas que eran insospechadas por la, creo yo, nula capacidad predictiva de las ciencias sociales, y que no se convicen tampoco ni con actitudes previamente registradas, ni con indicadores objetivos de funcionamiento democrático, como por ejemplo calidad de políticas públicas. Norris, nuevamente ella, no se equivoca al afirmar en Democratic Deficit que las ideas de una crisis democrática deberían ser rechazadas como una sobresimplificación, sobre una sobresimplificación de desarrollo más complejo. Cierre de comillas.
Estoy de acuerdo con ella, pero no por las mismas razones. Sostengo que el malestar en la representación es en gran medida el resultado de una profunda transformación de la energía originaria y legitimadora del sufragio universal, lo que se traduce en mandatos cada vez más condicionales. Precisemos el argumento. Durante mucho tiempo, la delegación de poder que se anclaba en el sufragio universal no admitía dudas, lo que se expresaba en lo que Bourdieu llamaba una fides implícita, algo así como una carta blanca conferida por el pueblo a representantes y mandantes que hablarían en nombre de ese mismo pueblo y de modo legítimo. Pues bien, existe abundante evidencia empírica e historiográfica que señala que esa energía legitimadora del sufragio universal se ha debilitado por varias razones. La expresión de la voluntad del pueblo, en primer lugar, ya no solamente transita por la vía del sufragio universal, transita también por canales y mecanismos distintos, como por ejemplo los movimientos sociales. No solamente eso. En segundo lugar, y voy a un punto que mencionaba Daniel Gaxi, el sufragio universal también se debilita por la periódica medición de esa voluntad del pueblo mediante encuestas, con la consiguiente consagración de un moderno artefacto conocido como la opinión pública. Hoy, lejos de ajustarse, como lo pensaba Bourdieu hace poco más de 3 décadas, a la lógica de la fides implícita, lo que se impone son formas condicionales del mandato. La generalización de los mecanismos directos y semidirectos de democracia y la imaginación institucional que los acompaña son la expresión formal de transformaciones en curso. Esto no ha parado y no va a parar. Frente a estas transformaciones, las encuestas de opinión cumplen un papel ambiguo y cumplen un rol ambiguo en la condicionalidad de los mandatos. ¿Por qué? Porque las encuestas de opinión operan al mismo tiempo como instrumentos doxométricos de registro de actitudes que condicionan la relación de representación y, en segundo lugar, como dispositivos que provocan la condicionalidad de los mandatos al publicar sus resultados y al producir oportunidades para la crítica a través de comentarios autorizados por parte de columnistas y analistas de todo tipo, dentro de los cuales figuran. Para ir concluyendo, pero hay algo más profundo e ignorado en todo esto. Los datos subjetivos que son registrados por las encuestas se refieren solo al aspecto más visible, notorio y espectacular de la representación, aquella que se encuentra poblada por representantes, mandatarios y ministros, esto es, por agentes que monopolizan lo que Papadopoulos llama el front stage de la democracia. Nada nos dicen estas mismas encuestas, sin embargo, acerca del backstage, eso que ocurre tras las bambalinas, es decir, aquellos espacios en los que cumplen un papel protagónico las tecnocracias, los agentes expertos, las burocracias y una serie de racionalidades especiales que terminan sesgando y distorsionando la relación de representación, y de eso las encuestas registran poco y nada. ¿Cuánto del malestar a la representación, me pregunto, no se explica por la disociación entre el front stage y el backstage? No quiero abusar del tiempo, pero me parece que hay elementos suficientes para dudar de la crisis de la democracia y evidentemente también de la crisis de la representación. Pero sobre todo, me parece que hay elementos suficientes para emprender la sociología crítica del malestar, de los instrumentos de observación y medición de los que disponemos. En primer lugar, de los fenómenos de sesgo y distorsión de la representación, de las dificultades en sostener de modo verosímil las actitudes, los comportamientos o las disposiciones y las prácticas de los agentes. El problema no solo está en el objeto, está también y probablemente sobre todo en nosotros mismos, entre los cientistas sociales, y en el abandono, a menudo ingenuo, ante un objeto que consideramos evidente y que está muy lejos de serlo. Muchas gracias.